Dije, por favor, dije que iba a pasar lista, luego ya en el descanso. Paso lista y ya veremos a ver. Buenas noches y bienvenidos, señora presidenta. Bienvenido a la junta directiva de la agrupación del carnaval. Como siempre, tiene la deferencia de acompañarnos y nosotros encantados de contar con ellos. Bien, bien, estupendo. Una noche más de carnaval que año tras año viene celebrando nuestra peña Marcos Redondo, con buen acierto por parte de su junta directiva y con su presidenta al frente. Apuestan por el carnaval, cosa que es de agradecer. Como carnavalero, pues fijaros. Por supuesto, siempre contando con la buena predisposición que tienen los diferentes grupos, porque, bueno, sin ellos, por supuesto, no se podría hacer. El año que lo propuse a la directiva en su momento, lo vio bien, hablé con ellos y año tras año aquí están. Normalmente vengo cambiando de grupo, intentando diferenciar unos de otros para que se pueda apreciar el trabajo de unos y de otros de una manera tal. Este año nos visitan dos chirigotas y una comparsa. Vamos a mezclar chirigota, comparsa y chirigota para que se pueda ver un poquito. En primer lugar va a actuar la chirigota Los Chunguitos. Los Chunguitos llevan desde el 2008 en nuestros carnavales, prácticamente sin faltar ningún año. La primera fueron con Barca y Sin Charca, ¿verdad? El presidente de la agrupación de carnaval también está con nosotros, es componente de una de las chirigotas y por eso no está aquí en el estrado acompañando a tan bellas damas. Pero bueno, se ha puesto Lore, que también va bien. El año pasado esta chirigota, para que os hagáis un poco de, si lo estuvisteis viendo, el año pasado llenaron de municipales el Pozo Blanco, se llamaban A las dos en casa, ¿eh? Y este año, bueno, pues con un nuevo tipo que esperan no dejar indiferente a nadie, se nos presentan este año. La letra es de Ignacio Plazuelo, la música de Antonio Ballesteros y Ángel Migallón, con la dirección de Edu Lepe. La chirigota Los del Cambio, este año se llaman Los del Cambio, cada año llevan un tipo diferente. Los del Cambio, así es que cuando queráis. Porque el sábado tenemos nuestro empresario general en el Manhattan, que estáis todos invitados a partir de las 5:30, 6 de la tarde. Así que vamos a presentar lo que tenemos y a ver si os gusta. ¿Vale? Muchas gracias. Fija en mí.
ella se fija en mí. Da comienzo el desfile, en cuanto veo yo, pues marco las tendencias de la nueva colección. Si tú tienes claro, joven, que es un horror, lo decido yo, eso lo decido yo. A mis espaldas siempre me he criticado, pero lo que por detrás llega nunca me ha disgustado. Algodón, la camisa de seda me da un toque superior. Pantalón estampado, zapatillas de rastro, lo combino todo, coqueto y super hot. Nunca me falta el dorso mariconera, dentro me caben muchas cosas, pues somos almas gemelas. Alaska y Mario, los asesoran con Dave y Petra. En forma de clavel y lo...
los botines rasé. O sea que parece un jarote con sombrero cordobés. Pero escucha, jinete, a mí me gusta el caballo, la equitación y su arte. Pero también tengo claro algo que es inaceptable, que cuando llega la feria, la peste no hay quien la aguante. Y está lleno de moniga nuestro recinto ferial. Y yo no digo que haya que quitar los caballos de la feria, tan solo pido poder pasear sin llenarme yo de mierda. Así que pido un favor, cuando el animalito le dé cuerpo en el recinto, páese de su caballo y recoja el regalito. Botella,
de idioma y de algo me ha servido. ¡Ay! Y el que mejor se me da es ese francés, porque ese es súper entretenido. La sociedad en España muy moderna, dices, hay mucho postureo que aparenta lo que no es. Y tras las elecciones el gran cambio va a llegar. Ahora la directiva, ahora entrega de un... para que tengáis un recuerdo y una capa. Vamos a seguir con la comparsa un momentito, porque es que claro, entre semana y la gente está trabajando y demás, vienen a tu carrera, faltan un par de ellos, pero bueno, están ya casi llegando ahí. Deciros que bueno, que este año, como sabéis, pues he tenido el atrevimiento de sacar un cuarteto a la calle. Sí. Yo ahí tengo a mi compañero que le he dicho, digo, tú sal con el otro, digo, ya veré yo con la morración de la gente, si salgo o no salgo. Quiero deciros que el sábado, este sábado que viene después del pregón, sobre las 7, 7 y media en Centro Bar, o en Resto Bar, en Centro Bar, el cuarteto tendremos el atrevimiento de hacer un ensayo general. El que quiera ir a visitarnos, pues allí estaremos. En la antigua Capri. A ver, tú fíjate, esto es a las 5 y nosotros a las 7. 2 horas no dura el ensayo general, te lo digo yo. Pero bueno, ahí andamos, que no hay tiempo. Lo podíamos haber hecho un lunes, pero es que... si son las fechas las que hay, amiga. ¿Qué quieres que te diga? ¿Estás nerviosa? Que esto no es un orden lo que hay. Ahora después sí me animo, canto un cuplé, pero me está poniendo nervioso la Lola. La Lola metiéndome presión. ¿Yo qué culpa tengo? Bueno, verá, este año han ido 3 agrupaciones a Córdoba, al Gran Teatro. Han ido 2 chirigotas y la comparsa que nos va a visitar, y la chirigota que va a cerrar. La primera chirigota tuvo la mala suerte de que en uno de los cuplés tocó la pandereta sin haber tenido que tocar. No está permitido, en el popurrí puedes tocar lo que quieras, incluso el de al lado. Pero no puedes tocar instrumentos ni los pasodobles, ni que no sea guitarra, tambor y la caja y algo otro instrumento. Pandereta no, y han tenido la mala suerte de que los han descalificado, le han quitado puntos y lo han descalificado. Pero deciros que la comparsa que viene y la chirigota que va a cerrar la del grifo tuvieron una actuación asombrosa. Lo han reflejado en la prensa y de hecho han pasado semifinales. La chirigota va el domingo y la comparsa va el lunes. O sea que tenemos una categoría impresionante. La chirigota que han descalificado no porque sea mala, sino porque tuvieron la desgracia de tocar la pandereta cuando no está permitido en los cuplés hacerlo. Bueno, pues como os digo, nos visita la comparsa. Este grupo tal cual está ahora mismo. Es el tercer año en nuestros carnavales, como tal. Fueron la panacea, la terminal, que fueron primer premio provincial en Córdoba y quinto mejor disfraz de toda la provincia. Este año de nuevo nos sorprenden con otro nuevo tipo y ya están dando que hablar, en donde están actuando y demás ya están dando que hablar. Vienen con el nombre de La Incorruptible, creo que es una, no, ahora lo explican ellos. El director está por llegar y estoy alargándome un poco para hacer un poco. Chicos, ¿cómo va la cuestión? ¿Estamos? Bueno, pues la comparsa, atentos que vais a ver qué categoría y qué calidad.
de voces y de música. Vosotros cantáis lo que sea, si no os he hecho una mano al cuello. Lo que haga falta. La incombustible. Bien. Yo que te mando un clase que manda. Cuando queráis la comparsa con todos nosotros. Perdonad un momento. Cuidado. Mirad, la música es de José Luis Ballesteros Galindo. La letra de nuestro buen amigo y conocido Juan Bautista Escribano Cabrera. Y el director es José Antonio Romero Vacas Elgades, que es el que viene de camino, que no viene andando, que viene en coche, pero está ya mismo por llegar. Así es que con todos nosotros la comparsa. Buenas noches. Solamente para poneros en situación, porque si no, no, para entender un poco la obra. Nosotros somos un batallón de periodistas incorruptibles. ¿Vale? Lo dejo ahí. ¿Sí? ¿Vale? Ya. Y ya ustedes que lleguen. Estoy tirándole copa porque están llegando ya los que vienen. Bueno, pues eso, ¿vale? Así que, y solamente agradecer también a Tarsicio que nos haya invitado a esto, que la verdad que nos gusta mucho a nosotros, ¿no? A todos. Vaya por eso. Siempre fuimos periodistas.
Si ya nadie te hace creer que hay algo mal traspasando el umbral de la prensa que te vende, si ya nadie te permite pensar, te basta con lo que te dan y te crees todo lo que te cuente. Si te tragas que la tierra se termina en finiterre, no te extrañes que a tu mente más que una puerta le cierre, porque si haces el mundo tan chico que te cabe en tu salita de salsa de Telecinco, escucha y verá. Hubo una vez un muchacho, hace muchos, muchos años, que logró soñar despierto. Y se marchó de su tierra, y no quiso enseñar desde la realidad los horrores de la guerra. Como el de un niño al llorar, como la muerte al pasar, deja un rastro de miseria. Y lo tienes que saber, que aquel sueño iba en serio, se armó de valor con un micro en la mano y plantó cara a la bomba tan solo para mostrarnos que la humanidad de ternura hizo basura, que el mundo se ha trastornado, aquello ocurrió en batalla. Que vamos a cantar ahora, se lo queremos dedicar a todas las madres y padres, a todos, porque bueno, escucharéis el paso doble, pero los que somos padres de la comparsa nos sentimos muy identificados y nos ha llegado mucho, así que espero que os guste.
pellizquito de la... ¿Tenemos los pitos todos juntos? Siempre yo he sido un poquito duro, me cuesta enterarme si vas de bueno o vas de puro. Y yo no comprendo con los puyoles la que han tomado, si se ve a la legua que son unos tipos muy honrados. Don Jordi tan honorable y su mujer tan atenta, con la prensa tan amable, ella ahora no se acuerda del día que a un periodista en catalán lo mando a la merda. Bom, 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 bom. Ay, doña Ferrusola, no se me altere, que todos sabemos que es una herencia, pero los españoles tienen muy poca vergüenza. Los acusan de choritos y justamente al clan entero, y ya lo dice Rajoy, que toda la culpa es de Zapatero. A este mundo reducido una trinchera, informar, escribir un buen titular, y aunque te parezca imposible, si me ríen tus ojitos, puedo ser incorruptible. Un programa muy bien pensado para adolescentes, lo echan en la 4 y enseña lo bestia que es la gente. Vi hace muy poco a un violento agresivo mancebo que te daban ganas de pegarle una pata en la boca, pero con mucha pachorra el hermano mayor le dijo: deja ya de hacer el chorra y portarte como debes, que si tú te haces el bueno, te vamos a sacar por la tele. Bom, 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 bom. Al cabo de algún tiempo ese muchacho agredió a Rajoy en las elecciones, y cuando le pidieron que explicara la razón, dijo: tío, si me cuentas esa lo hago ya porque quiero, y porque de todas maneras la culpa va a ser de Zapatero. De este mundo reducido a una trinchera, donde la noticia bomba no se cansa de caer. A mí me toca informar, escribir un buen titular, y aunque te parezca imposible, si me ríen tus ojitos, puedo ser incorruptible. Y queremos dedicárselo a la peña y a Tarcidio por habernos invitado, si ya lo va por todos ustedes, ¿eh? ¡Que nos venga el carnaval! ¡Venga, vamos!
De micrófonos y cámaras decidido ya desfila el batallón, bom bom, la prensa del Cora, bom 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 bom. En su guerra de guerrilla en un portal, por sorpresa, rodean a la famosa, al cornudo o al ladrón, bom bom, la prensa del Cora, bom bom bom. Lo asedian, le dispara, su pregunta envenenada, lo acosan, lo persiguen. Y el que sobrevive acabará su relato por un plato, en un plato. En la guerra nadie sabe quién es quién, pues amigos y enemigos se lo montan a su modo, porque allí ya vale todo. El periodista, el villano, el famoso, un famosete que se presta al saque y mete. Van vendiendo su miseria, publicando su vergüenza, para brincarse los billetes. Otra cosa mariposa, que esta guerra no se acabe mientras la audiencia reclame que no quiere nada. Con la mirada, sin tela, sin tela, no ha pasado.
porque tengo la esperanza de llegar desde al corazón. Eso de la información puede que te vuelva loco, no sepa a quién creer, ni quién te quiere engañar, ni a quién. Bueno, ¿cómo va la cosa? Pensar que este ya es el último año, el año que viene ya no hay más nada, por lo visto. Me ha dicho la presidenta que el año que viene... ¿Con esta directiva? Luego ya... Ah, con...
Yo es que me han dicho lo que sea. Yo no lo sabía. Pero si yo no lo sabía. Tú presenta tu candidatura. De acuerdo, la estoy estudiando. La estoy estudiando. Le iba a pasar la máquina, pero se me ha roto la máquina y no. Tú, chica, tú dile que van a estar aquí hasta que aprendan. Y ya está. Bien. Quiero, porque hay que ser agradecido, quiero mandar un saludo y dar las gracias a Canal 54, porque siempre que lo, vamos, todos los años que se lo he comentado, que lo hacemos en la peña y tal actividad, se prestan a venir. Alguna cosa que les haya surgido en algún año no han podido, pero casi siempre Canal 54 está con nosotros aquí en la Peña Marcos Redondo, lo que es de agradecer. También quiero, es que no he acabado todavía, todavía no me he ido. También quiero saludar aquí a un, que, bueno, pues ha sido una grata sorpresa. Hay un chavalito de Pozo Blanco que está en YouTube, tiene un, ¿cómo se llama eso? Lo pone en YouTube, le pone ahí Antonio J13. Bienvenido también, muchas gracias por tu asistencia y por difundir lo que aquí en la Peña Marcos Redondo se da. Muchas gracias, bienvenido. Ya sabéis, si os metís en YouTube, Antonio J13, y ve los vídeos que tiene de carnavales y reportajes y demás. ¿Eh? No. Entonces, bueno, ya habéis visto la comparsa, yo creo que tendrá, con un poquito de suerte, dará que hablar otra vez más en Córdoba, ¿eh? Ya habéis visto el trabajo que conlleva cualquier agrupación. Veréis que eso no se hace en un mes, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco. Eso es casi todo el año, entre letras, músicas y ensayos, para que veáis el trabajo que tiene salir a la calle. Y muchas veces te da muchas veces coraje porque dices, es carnaval. Carnaval, si quieres salir a la calle como cualquier faceta que quiera exponer al público o algo, necesitas de tiempo y de trabajo y de empeño. Pues eso le pasa a la chirigota que nos viene a acompañar ahora. También han estado en Córdoba, han pasado también, el domingo actuarán y siguen en su línea. La verdad que hasta ahora todo lo que están haciendo con una suerte tremenda, suerte en el trabajo que están teniendo y en el empeño que ponen. Yo les prevengo siempre, les digo, tener en cuenta que siempre no se está aquí. Algún día hay que estar aquí, estar preparados para eso. Yo no sé, porque llevan ya 5 o 6 años que no. El año pasado fueron, para que os hagáis una idea, fueron los emoticonos. Iban del emoticono de teléfono, se llamaban Tiene Guasa. Otro año salieron de Comproro, que tuvieron la suerte, iban de Olímpicos, que hasta el rey y la reina vinieron a presentarlos al teatro. No sé si os acordaréis si estuvisteis por allí. Este año la chirigota ha vuelto a participar en el concurso de Córdoba. Y bueno, ya tiene, tuvieron un primer premio y demás. Este año vienen con el tipo de sin regla. No sé si es la regla de la escuela o que se han quedado sin regla, como vuestros padres os van a poner a cargo. Como habéis perdido la regla, perdió con el compás una y le pusieron sus padres hasta la boca. Como habéis perdido la regla. La música de José Manuel Vargas y de José Luis Yergo. La letra de Javi Vargas y la dirección de Alfredo Díaz. Con todos nosotros, la chirigota sin regla. ¡Gracias!
agua por una montaña, no se la puede cargar el mecánico de Malpaso. La segunda que nos disculpéis, que no hemos visto obligado a meter a dos jarotes este año en la chirigota. No peleamos, pero han vacunado. Aplaudirle que no pasa nada. Explicaros un poquillo el tipo, no sé, ya muchos lo sabéis, pero vamos de mujeres embarazadas en una clase de preparto, en un gimnasio, y vamos con nuestras pelotitas. Imaginaros que estamos en un gimnasio, no lo podemos representar todo lo bien que quisiéramos, pero bueno. ¿Puedo embarazar, sí? Viene metido el tipo. Ya está, esperemos que os guste, ¿vale? Muchas gracias. ¿Cara embarazada ya? Si nos pusimos los pies. No te feo, pero de embarazada ya no veas. En el gimnasio del Yossi estoy apuntada. Vengo a clase de preparto porque estoy preñada. De lo de Márquez y Rossi yo me río, porque si alguien da patas, ese es mi niño. Marido que es muy listo y sabe tela, sabe que soy carnavalera. Se aprovechó de mí mi Juanito, le dije pito y me hizo pra pa para para pa para para. Pero ¿a quién les digo? Thank you.
Bueno, el siguiente paso doble se lo queremos dedicar simplemente a todas las madres que hay aquí en la noche, ¿vale? ¡Ole, ole, ole! Tú no te enfades, Jenny. Me tiene hasta marea. Va a estar castigado tiempo. Como siga en este plan, con dolor y cardenales, estoy toda fatigada. Los antojos son brutales. Las varices que me explotan, ya me lo decía mi tita. Ten cuidado la noche boda cuando te cuenta la misma trola, va a ser solo la puntita. Pero si me he puesto gorda es porque he cogido forma. Si estoy fea me da igual. El sentirte en mi barriga es lo que me da alegría. Por eso te doy permiso, puedes coserme a bata. Prefiero no hacerme prueba para ver si serás mi niño, mi niño. Porque tú seas lo que seas, yo te entregaré mi cariño. Ya sueño con ver tu cara, ya sueño con abrazarte cuando el cordón no se pare. Tú llórame con coraje y no importa que me manche, siendo sangre de mi sangre. Habrá merecido la pena pasar estos 9 meses de dolor insoportable. Y el mayor de los antojos que me puede dar, dando tu primero paso, cogidito de mi mano, me llame mamá. Dale a después de lo que ha ocurrido. Venga. Si hay algún francés, va por él. Dice que no han venido. Un, dos, tres. Lo bueno es que mi marido ha
Ahora no va a ningún sitio, me ayuda con los chiquillos y hasta coge el cepillo. Ay, qué bien que me ha venido, porque ahora mi Juanito no va al fútbol los domingos. La tierra vive un infierno, el mundo tiembla de miedo, se ha sembrado el terror. Otra guerra ha llegado, que inocentes van pagando con difícil esperanza, con difícil solución. Lo que ha pasado es una pena, por París lloramos los españoles. Si hubiera pasado en mi tierra, no sé, si hubieran hecho los guiñoles. Los ataques a esta tierra que sufrimos desde Francia. Solo espero que comprenda, si no vamos a tu guerra, no desenfundamos armas. Que nunca un país vecino debería pisar. Y tan solo te recuerdo que esta España hace tiempo que hizo mal atrás. No vean las clases que no ha costado de español, Conforme me mol, pero hago así, así que. Se queda, eso las de Kia. ¿Son de Kia? Cuatote, ¿verdad? Cuatote. Sí. Sí. Mitad ecuatoriano, mitad jarote. Se ve lo del Modafone. Venga, venga, atento, atento, mi gordi. Mira qué bonito. Ay, abuelito. ¡Ay, qué me ha dicho! Me voy a ir contigo mejor, ¿eh? Es por ti, me voy a dar el tiempo. ¡Hola, bebés! ¡Tropellón, sí! ¡Qué fuerte está mi gordita hoy, eh! Y el entreno fue un montón de chungo. Brazos para arriba, mirando para el cielo, no mires para abajo que acaba en el suelo. Estira el balón y contrae fuerte los muslos. Aprieta bien, cuenta hasta 10. Concentración, pon atención. No veas cuánto meneo y con mi potaje. Y te puedo asegurar que sufría de gases más que un Volkswagen. Se comentaba que esa salsa colonia que huele fuerte, que huele rara. Allí el ambiente era tan cargado que para respirar bien oleamos la basura que estaba al lado. Yo que uso tanga de hilo volví a apretar, que esta vez se puso muy fea la cosa. Y no me llegué a cagar, pero he de decir que el mojón estaba en la cuerda floja. Si en carnavales la risa está siempre asegurada, viniendo embarazada, te puedo asegurar que este carnaval me voy a mear. Me voy a mear, me voy a mear, me voy a mear. Oh, como disfruto meando sentado.
pila, pínchate aquí la epidura, sopla y resopla más contra los dolores. Empieza gritando, no pares empujando, pues te duele tanto que acabas llorando. ¡Sácalo ya! Le dices a tus doctores. Esta que es alta rabiar, marchar un mes pa' procrear. Cuando salga del chocho de esa pequeña, no va a poder ni llorar, porque hasta los ojos tendrá agujetas. ¡Ay! ¡Ay! Pero en el fondo nos ilusiona. Tener un bebé es lo más bonito, nos pone tontas. Pues por ejemplo, que está de pequeña, hacía de mamá que a su tamagotchi le daba teta. Y mire si la mujer se encuentra contenta desde que sabe que está preñada. Y es que a la vista está su felicidad, ella se ha quedado más ancha que larga. Si en carnavales la risa está siempre asegura, viniendo embarazada, te puedo asegurar que este carnaval me voy a mear. Me voy a mear, me voy a mear, me voy a mear. Mis preñaditas estas, vamos a ver cómo están. Quería escucharlo, ¿no? Claro. Más harto, hijo mío. ¿Quería escucharlo? ¡Ay, mi madre! Si no, nos vamos, ¿eh? No, nos vamos, y tanta, ya lo quería escucharlo. Vamos a ver. Ay, cómo está, ¿eh? No paro de viento. ¿O eso que te ha dicho? Venga, vámonos. Un, dos, tres, sí. ¡Ay, ay, ay, ay! No veas este niño como da patas. Uy, uy, uy. Creo que vi a parir a Yagi-chan. Y, con este serán siete ya. Voy a decir, yo te pago un taxi, yo te pago un taxi. Yo soy ese maestro, el que ejercicios manda buenos para que dilate y para que todo se abra. El que manda que hagas 200 sentadillas, que no te equivoques, no sentarse en una silla. Yo soy ese maestro que estando embarazada, me manda a hacer carrera y 50 dominadas. ¿Cómo es posible si a mí ya manda la baja? Que venga este tío y me deje tan maldada. Yo sí. Clases duelen más que París, yo sí, aquí se sufre mucho más, yo sí, si quieres que yo regrese allí, yo sí, pinchame ya la epidural. Aquí al gimnasio del yo sí, han venido muchas famosas,
ese niño gordo. Y ahora su chocho se conoce, ay, como la cueva del oso. Esto sí me impresionó, a su niño disparó. No le costó sacarlo nada, y es que aquello lubricaba, ay, con el aceite que soltaba. Si se cumplirá un parto, si viene travesado, o viene cabezón, ay, en vez de un parto, en Eurovisión. Las orejas, saca su cara y sus ojos, más empujas, más aprieta, más estiras a su rostro, parece que estás pariendo a Kiko Matamoros. Otra leyenda que es conocida es que da suerte tocarnos la barriga, es Sergio Ramos, se la tocaba a Pilar Rubio porque estaba embarazada y desde entonces ni una, y todo el mundo eso ya lo pone en duda. En Cádiz con Cherisev, lo de Degea también, la mala suerte persigue al madridismo. Ya yo sí digo, esto que es mi barriga, el profe yo sí huye, siempre hace lo mismo. Churururú, 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 churururú. Otro mito dice que si estás embarazada, a veces tú puedes sufrir cambios de humor. Y no es verdad. Y no es verdad. ¡Que no es verdad! Para parir hay que sufrir, pero no todo acaba ahí. Luego hay que darle la teta y come más que paquirri. Cuando le sale los dientes, el niño te deja a ti. El pezón más masticado que el capuchón de un boli. Una mordidita, ah, ah, una mordidita. Mami, ¿qué será lo que trae la negra? Mami, ¿qué será lo que trae la negra? Mami, se ha hecho la ecografía para ver si es niño o niña y la cosa está muy clara. Miren que es niño, qué monada. Y si tú no ves nada, la foto va ampliada. Su pequeño es el negrito del WhatsApp. Su pequeño es el negrito del WhatsApp. Ah, 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 ah. Pesa mi conciencia. Contrate artistas, un grupo para cantar. Ya se hizo de día y yo amanecía con todo el grupo a acostar. Y ahora voy a ser madre, que no se entere Juan, que su niño será. Pero antes de abrazarte a mí, quiero mostrarte la verdad. La vida no es un carnaval, hay muchos baches que esquivar. Oye el latido de este son, porque te enseña y a vivir, porque yo solo quiero lo mejor para ti. Verte en la calle con amigos y un balón, que ya tendrás tiempo de tele de mayor. Y a soñar, vuela conmigo en tus juegos de niñez, que no te puedas reprochar en tu vez. Y sentir, presume tú, de cómo fue tu juventud, y que
mirar y no abandone esa humildad. Coge la buena dirección, la del valor y educación. Busca el amor, el amor de tus papás, de mujeres te cansarás. Vete de ir, vete feliz, tan solo espero eso de ti. Es el consejo que te da una madre que a nada te obliga. Thank you.